Bienvenidos a otro video. Ahora quiero que vean aquí cómo le hice otra conexión al sistema de la válvula PCB. La verdad es que se me hace muy mala la ubicación donde está puesta la válvula PCB. Son camionetas que ya tienen sus buenos añitos y, por ejemplo, la mía ya hace tiempo que chupaba aceite ahí mismo por la válvula. Todo ese aceite va en los mismos vapores que pasan por la válvula. A final de cuentas vuelven a entrar a la admisión y se meten de nuevo a la combustión de los cilindros. Y eso se soluciona bien fácil instalando un recuperador de aceite en serie con la válvula y la admisión. Al instalar el recuperador, se tiene que sacar una manguera de la salida de la válvula a la entrada del recuperador y luego otra de la salida del recuperador hasta la admisión. Y como les digo, lo que no me gusta es la posición donde están esas piezas. La verdad es que sí es algo incómodo estar trabajando con la válvula PCB. Y más que nada por la manguera. En mi caso, yo aquí donde soy, esta es la manguera que he encontrado y la verdad es que pues no es muy buena porque no dura mucho tiempo. Con el mismo calor del motor, los vapores que succiona, con el tiempo la manguera se termina cuarteando y si se deja mucho tiempo empieza a chupar aire. Y esa fuguita de aire nos va a afectar aquí para el funcionamiento del motor. Ahorita así de rápido lo que hice fue cambiar el recuperador, el otro que traía, por este que ahorita está puesto. Y va a cumplir exactamente la misma función. Lo que sí cambié fue la conexión que está a la salida del recuperador. Porque la entrada es lo mismo, viene la manguera desde la salida de la válvula y llega hasta la entrada del recuperador. Y como ven, a la salida la conecté directamente aquí por un lado del múltiple de admisión. Y en la otra conexión que está por debajo del múltiple, pues lo que hice fue bloquear esa entrada para que por ahí no vaya a estar chupando aire. Y la verdad es que hasta el momento funciona perfectamente, sigue extrayendo los vapores, separa el aceite y el vapor, pues ya se vuelve a meter a la admisión. Por el momento es algo simple, pero más adelante quiero hacer bien esas conexiones. Cambié el recuperador, pero pues igual puedo instalar el otro que traía. Como ven ahí se ve el aceite que se ha estado separando en el recuperador. Básicamente eso es todo. Ahí dejen en los comentarios a ver qué les parece esta conexión, así como lo traigo en mi camioneta.